tenido el comité organizador, el grupo médico de la FIFA me realizó la invitación de forma directa, basándose pues en, bueno, pues principalmente en mis publicaciones en torno a esta temática de monitorización y control de la carga de entrenamiento, con el objetivo de mejorar el rendimiento de los deportistas y también de prevenir lesiones. En este caso, este segundo punto era especialmente interesante en este evento, donde se abordaba todo lo relacionado con la lesión deportiva. Bien, pues mi participación en concreto se basó en cómo utilizar la tecnología GPS de una forma inteligente en el proceso de entrenamiento. Creemos, o así lo entiendo yo, que la herramienta por sí misma no mejora el rendimiento, nos aporta unos ciertos datos, una cierta información que debemos transformar en conocimiento y aplicar ese conocimiento en el proceso de entrenamiento para mejorar el rendimiento y prevenir las lesiones. Así que digamos que la conferencia se basó en cómo, desde el punto de vista metodológico, esos datos, esa información, pueden ser utilizados en el día a día para ese objetivo de reducir la incidencia lesional. A pesar de que la temática la he abordado en otros eventos, ya, bueno, pues digamos que en ese sentido sí que tenía cierta experiencia, ha sido mi primera participación en un congreso de tal magnitud en el idioma inglés, y más que el contenido, lo que me ha exigido preparación en este caso ha sido, bueno, pues eso, el impartirlo en ese idioma. Y bueno, en este sentido me gustaría agradecer la ayuda de Heidi, que profesora de esta casa, que, bueno, pues me ha ayudado mucho para que todo saliese de forma satisfactoria. Fue un evento muy enriquecedor y de una magnitud brutal. Date cuenta que en algunos momentos se impartían hasta 4 o 5 actividades en diferentes escenarios dentro del propio congreso, de forma que cada participante podía elegir y acudir a esas formaciones o a esas conferencias que le resultaban de mayor interés. O sea que entiendo que con ese formato, a pesar de que te es imposible visualizar toda la información, no todo el conocimiento que ahí se transmite, sí que puedes ir hacia los temas o contenidos que más sensible o que mayor sensibilidad tiene. Bueno, pues en este sentido, este evento provoca una actualización brutal de todo lo relacionado con la lesión. En este evento se ha puesto de manifiesto que uno de los elementos principales para reducir la incidencia lesional en los deportistas es la gestión de la carga del entrenamiento, cuánto hacemos, cómo lo distribuimos, cómo lo relacionamos uno con lo otro, y también se ha puesto sobre la mesa la clara necesidad de monitorizar lo que estamos haciendo para posteriormente gestionarlo. O sea, tenemos que conocer la carga de entrenamiento a la que exponemos a nuestros deportistas para gestionarlo de una forma adecuada, de una forma inteligente, maximizando el rendimiento y disminuyendo la incidencia lesional. O sea que algo que hasta hace poco tiempo no se le daba tanta importancia o tanta prioridad, ha escalado hasta el primer puesto en cuanto a los factores de riesgo o cómo minimizar la incidencia lesional en los deportistas. La tecnología no mejora el rendimiento, la tecnología nos ayuda a tomar mejores decisiones para mejorar el rendimiento. Es decir, el factor humano, el personal altamente cualificado, es indispensable en este proceso de reducción de lesiones, y eso es lo que intento transmitir a los alumnos, que más importante que los recursos tecnológicos van a ser ellos como elementos que van a tener que interpretar esa información e implementar en el proceso de entrenamiento las decisiones tomadas.